Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 4 y vamos a presentar sobre fines de carrera. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es un final de carrera. Un final de carrera es un interruptor de posición o como también conocido como un sensor electromecánico que en sí detecta la posición de un elemento móvil mediante el accionamiento mecánico. En pantalla se puede ver esto en la imagen. Después, la simbología que tiene, en sí el final de carrera tiene dos contactos, que es uno cerrado como uno abierto. Siguiente, por favor. Existen tipos de finales de carrera según a su construcción. Estos podrían ser por accionamiento, vástago simple, vástago de rodillo, rodillo y palanca sencilla, accionamiento de plástico, palanca de rodillo de ajuste fino y palanca de varilla de aluminio. Dentro de sus especificaciones de fines de carreras, tienen como características técnicas las siguientes, que serían la tensión nominal, la intensidad nominal y el tipo de final de carrera. Aparte de eso, igual tendríamos que saber qué partes componen a un final de carrera. Las partes que componen son tres. Primeramente tenemos el cabezal, que en sí es la parte que transforma el movimiento del accionador en movimiento de contacto. Cuando el accionador se mueve correctamente, el mecanismo igual da la continuidad eléctrica al final de carrera. Como siguiente tenemos el cuerpo del interruptor, en sí es el cuerpo donde se aloja el bloque de contactos. Y como últimos tenemos el bloque de contactos, que es donde se encuentran los contactos eléctricos de final de carrera. Igual existe dentro de las características los tipos de contactos, que son dos. El primero es el contacto de rotura lenta, que en sí esta se caracteriza por tener los puntos de activación y desactivación iguales. El otro es el contacto de rotura brusca, que en sí es lo opuesto de la rotura lenta, porque en este los puntos de activación como los de desactivación son distintos. Bueno, con eso sería terminando la parte teórica. En sí tenemos ejemplos, que en este caso sería lo de la cinta transportadora. Vamos a empezar con ejercicios muy simples a muy complejos después, para que se pueda entender mejor sobre el tema. Como primeramente tenemos el primer ejercicio, que es una cinta transportadora comparada en medio de la trayectoria del objeto. Tenemos que en sí es un circuito de potencia. Siguiente, por favor. En sí es un circuito de potencia que tiene una red de alimentación de 220 voltios, como vimos. Como la alimentación es de 220 voltios, se tiene que para el circuito de mando será de R y S. ¿Ya? Entonces, en sí empezamos. Primero, a primera vista se puede observar que ningún elemento está energizado en el circuito. Cuando primeramente pulsamos el pulsador de marcha, este energiza a la bobina del contactor X. Y esto inmediatamente sus contactos cambian de posición. Dentro de sus contactos está X1, que se cierra y lo cual permite la energización. Después tenemos X2, que al igual se cierra e inmediatamente se energiza a la bobina del contactor A y a sus contactos, y lo cual sus contactos cambian de posición inmediatamente. Vemos que A1 se cierra y se enciende igual, como ya lo está energizando con el pulsador de marcha. Esto igual energiza a A1 y este por lo cual enciende al piloto.
En el circuito de potencia, los principales se cierran y el motor empieza a girar a la derecha. Cuando este llega al punto medio, que podríamos ver en el objeto, que no está en la gráfica, el objeto pasa a avanzar hacia la derecha. Cuando este llega al punto medio, acciona a un final de carrera, que en este caso sería F1. Y su contacto se cierra y se energiza a la bobina del temporizador con retardo a la desconexión, que es en este caso T. Lo cual, inmediatamente su contacto T1 se cierra, y así esto permite que la energización de este se energice y al mismo tiempo se autoenclave, ¿no? Después T2 del temporizador se abre y se desenergiza a la bobina del contactor A, así esté volviendo así a sus contactos a la posición inicial que comenzó. Cuando esto pasa, el motor se detiene y al mismo tiempo el piloto se apaga. Después de los 5 segundos que pasa de los contactos del temporizador T, en sí cambia de estado. T2 se cierra nuevamente después de pasar esos 5 minutos y nuevamente se energiza. Energiza la bobina del contactor A. Y esto quiere decir que el motor vuelve a marchar y el objeto, que está en el análisis del diagrama representativo del desplace. Entonces, el objeto, como estaba al medio en el final de carrera F1, empieza a avanzar nuevamente hacia la derecha hasta llegar a la posición final de carrera 3 y lo acciona, y de esta manera sus contactos F3 se abren y, como también, se desenergiza a la bobina del contactor X. Y así, volviendo a sus contactos, y todo se vuelve a la posición inicial y esto se vuelve a repetir. Eso sería con el primer ejemplo que hemos puesto aquí. Ahora vamos a seguir con el segundo. Este segundo ejercicio ya es como una igual es de una cinta transportadora comparada del motor mediante el uso de fines de carrera. Siguiente, por favor. Bueno, la alimentación de este circuito en sí es de 380, el anterior era de 220, en este caso es de 380, entonces en este caso se tiene que, para el circuito de mando, se tiene que usar, se utiliza la R y el neutro. Bueno, comenzando, igual se puede apreciar que en un inicio se encuentra, el único que se energiza, que se encuentra energizando, es el piloto rojo. Cuando se pulsa el pulsador de marcha derecha, se energiza la bobina del contactor D, que tenemos ahí, y sus contactos cambian de posición. Dentro de sus contactos está D1, la cual se cierra y permite que se energice y se autoenclave a la bobina. Tenemos D2, que igual se abre, en este caso, y bloquea la bobina del contactor I. Después tenemos a D3, que se cierra y se enciende, lo cual, cuando esto se enciende, provoca que el piloto verde derecho se encienda. Y como último tenemos el contactor, el D4, que de igual manera se abre y se apaga, por lo cual esto provoca que el piloto rojo se apague. En sí, el circuito de potencia, igual los contactores principales se cierran y el motor empieza a arrancar hacia la derecha. En este caso, como el motor está acoplado a una cinta transportadora, cuando el objeto llega al final de la cinta hacia la derecha, es decir, a F2, como vemos, el final de carrera 2 es accionado y a su contacto, lo cual se abre, provocando la desenergización a la bobina del contactor D, de los contactos. De este igual se cambian inmediatamente de posición, por lo cual de esta manera el motor se detiene en un punto y se vuelve y se enciende nuevamente. El piloto rojo y
como que se enciende, entonces el piloto rojo se apaga y el piloto verde derecho también. Entonces nuevamente nos encontramos en la posición inicial. Si pulsamos el pulsador de marcha izquierdo, que vemos en pantalla que es PMI, este se energiza a la bobina del contactor y sus contactos cambian de posición. I1 se cierra y este permite la energización de la bobina, mientras que I2 se abre y de esa manera la bobina del contactor D queda bloqueada. I3, por su parte, se cierra y se enciende el piloto verde izquierdo, mientras que I4 se abre y se apaga el piloto rojo. En el circuito de potencia, los contactos principales igual se cierran y el motor arranca hacia la izquierda. Antes era hacia la derecha, ahora es a la izquierda. Y el objeto de la cinta transportadora se mueve hacia la izquierda. Cuando este llega al final de carrera 1, que es F1, es accionado y su contacto se abre. Desenergiza a la bobina del contactor I. Volviendo así a sus contactos a su posición inicial. Y el motor se detiene. Entonces, cuando el motor se detiene, el piloto verde izquierdo se apaga y el piloto rojo también se apaga. Bueno, si se tuviera la intención, digamos, de detener el motor antes que el objeto llegue a algún final de carrera, la solución sería que podríamos detenerlo, esto, pulsando al pulsador de parada que tenemos en el circuito. Entonces, esto sería el segundo ejercicio que presentamos. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes a todos. Ejercicio 3. Consideramos una cinta transportadora que transporta un objeto, el mismo que es manejado manualmente por un operador. Esta cinta está acoplada a un motor jaula de ardilla y la cinta puede desplazarse en ambos sentidos, de derecha a izquierda. El motor 1 que lo maneja tiene los siguientes datos. Es de 5 CV, 8 polos y 220 voltios. En el instante inicial, la cinta está detenida y el objeto se encuentra en el extremo izquierdo de la cinta, es decir, en el punto A. Este objeto será transportado desde este punto hasta el punto C, extremo derecho, donde reposará 5 minutos y luego continuará su recorrido automáticamente retornando hasta el punto A, donde se detiene instantáneamente y cumple su ciclo. Este único ciclo debe repetirse solo si el operador así lo requiere. Consideramos que la detención del motor es instantánea. Realizamos el circuito de potencia y el circuito de mando. Siguiente, por favor. El proceso inicia una vez que presionamos el pulsador de marcha. Una vez realizado este proceso, se energiza el contactor X, lo cual este hace que el contactor auxiliar X1 se cierre. Luego, al mismo tiempo, el contactor auxiliar X2 se cerrará y energizará la línea del contactor D. Este contactor tiene un contacto auxiliar que es el contactor D1, en el cual este se abre para que así se pueda energizar el contactor D. Al mismo tiempo, se cerrará el contactor auxiliar D2, energizando y prendiendo el piloto de operación PVD. Teniendo los contactos, el contactor en el circuito de potencia, estos se cierran desenergizando al motor M y permitiendo que el motor gire hacia la derecha, transportando la caja del punto A hasta el punto B. Una vez que la caja se encuentre en el punto B, se acciona al final de carrera F1. Lo que abre los subcontactos, desenergizando al contactor B.
Desde el contactor auxiliar D1, que estaba abierto, ahora se va a cerrar. El contactor auxiliar D2, que estaba cerrado, se abrirá, desenergizando y apagando el piloto de operación PDB. El contactor auxiliar D3 se va a cerrar, desenergizando el piloto de no operación PR. El contactor D, que es el contactor principal del circuito de potencia, se abrirá, desenergizando al motor. El final de carrera F2 será cerrado, lo cual energizará al temporizador R, que contará 5 minutos. Después de estos 5 minutos, el contactor auxiliar R1, que estaba abierto, se cerrará, energizando al contactor I, el cual, teniendo el contactor auxiliar I1, este se abre para que energice al contactor B. El contactor auxiliar I2 se va a cerrar y I4 también se va a cerrar, energizando el piloto de operación PBI. Y el contacto auxiliar I5 se abrirá, apagando el piloto de no operación PR. El contactor I tiene los contactos principales en el circuito de potencia, que este cesará su los contactos de desenergizar el motor, permitiendo que este gire a la izquierda, y lo cual irá hacia el lado izquierdo, así como la cinta también va a girar a ese lado. Y esto, el final de carrera F2, va a ser, se dejará de ser accionado, cerrando la línea del contactor D. I1 va a estar abierto. También se abrirá el final de carrera F2. Que va a desenergizar al temporizador R. Luego el contactor R1 se abrirá cuando la caja llegue a la posición A. Esta accionará al final de carrera F1, lo que abrirá el circuito del contactor I. El contactor auxiliar I1 se va a cerrar para que se energice el contactor D. El contactor auxiliar I3 se abrirá, haciendo que todo el circuito se desenergice. I4 se abrirá, desenergizando el piloto de operación PBI, PBC. I4 se abrirá, desenergizando el piloto de operación PBC. El contactor I5 se cerrará, alimentando el piloto de no operación PR. Al mismo tiempo, teniendo los contactos principales en el circuito de potencia, estos se abrirán, desenergizando el motor M hasta pulsar nuevamente el pulsador de marcha. Siguiente, por favor. Ejercicio 4. Considera una cinta transportadora que transporta un objeto, el mismo que es manejado manualmente por un operador. Esta cinta está acoplada a un motor jaula de ardilla y la cinta puede desplazarse en ambos sentidos, de derecha a izquierda. El motor M1 que lo maneja tiene los siguientes datos: el 5CV, 8 polos y 220 voltios. En el instante inicial, la cinta está detenida y el objeto se encuentra en el extremo izquierdo de la cinta, es decir, el punto A. Este objeto será transportado desde este punto hasta el punto B, ubicado en el centro de A y C, donde reposará 5 minutos, y luego continuará su recorrido automáticamente hasta el punto C, para retornar hasta el punto A sin detenerse en el punto B y cumplir con su ciclo. Este único ciclo debe repetirse solo si el operador así lo requiera. El punto A está ubicado al extremo izquierdo, donde está instalado el final de carrera F1.
que es accionado cada vez que el objeto está en esta posición. De igual forma el punto B y C, que también están instalados los fines de carrera F2 y F3 respectivamente. Considere que la detención del motor es instantánea. Siguiente, por favor. En el circuito de mando vamos a poner los dos contactores principales, que serían el contactor D y el contactor I, para que el motor de la cinta transportadora lleve y recoja la caja. En el tablero tengo un pulsador de marcha que inicia la marcha de la cinta transportadora de dos pilotos de derecha a izquierda, que significa que a qué lado está mirando el motor, y el piloto rojo indica que el ciclo está parado. El pulsador de emergencia se pulsa ante cualquier anomalía. Tenemos un contactor X del circuito de mando que hace que la cinta transportadora funcione automáticamente y cambia el motor de giro a la derecha e izquierda según lo requiera. Empezamos con el contactor X del circuito de mando que hace que la cinta transportadora funcione automáticamente y cambie el motor de giro a la derecha o izquierda. Empezando del contactor X con sus contactos auxiliares. El final de carrera está normalmente cerrado, de modo que este permite el paso y energiza el contactor D, que va a hacer girar a la derecha el motor, el motor que transporta la caja. Luego, tocando el pulsador de marcha, este se va a cerrar y va a activar el temporizador con retraso a la conexión y va a correr 5 minutos. Luego de que la cajita estará apagada encima de la cinta, este se cierra y energiza el contactor D hasta que llegue a C. Luego el F3 se cierra y va a energizar al contactor C, y este nos va a ayudar a energizar el contactor I, que hace que el motor gire a la izquierda, así como la cinta transportadora. Luego se energiza el contactor y sus contactos cambian de estado hasta que choque con el contacto final de carrera F1. Luego añadimos los protectores de X ya. Al energizar R1, el contactor X sigue en funcionamiento para llevarlo al punto C. Al mismo tiempo, los contactos principales cambiarán de estado, desenergizando al motor y hasta pulsar nuevamente el pulsador de marcha. Ya está. Ahora sí, mi compañero. Buenas tardes, Inge, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, quiero explicar un poco el ejercicio 5. Bueno, casi todos los ejercicios son parecidos. Lo que varía es el diseño del circuito, como también el tiempo de
parada que puede existir en lo que es en la cinta transportadora o también en el arranque que se va a utilizar. Bueno, en este caso, este ejercicio es similar al anterior que expuso mi compañera, solo varía lo que es la potencia del motor. Y solo eso. Luego, en este caso, sacando los datos del ejercicio, tenemos que el motor es jaula de ardilla, que tiene una potencia de 1 CV, 380 voltios, de 8 polos, 50 Hz y corriente continua. Bueno, analizando los datos, decimos que el motor es pequeño, con arranque directo y con un trabajo pesado. Como pueden observar el circuito en la pantalla, ese es el circuito que le corresponde al ejercicio. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen del lado derecho podemos ver lo que es la representación del desplace de la cinta transportadora. En el punto A se encuentra lo que es la carga, donde está el final de carrera 1. Este va a recorrer hasta el punto B. En el punto B va a parar 5 minutos, después va a continuar su transcurso hasta el punto C, que iba a estar ubicado al final de carrera 3. Luego, después de llegar al punto C, va a volver a lo que es al punto A. Bueno, en el circuito de mando que se puede observar, puedo empezar explicándoles que primeramente se va a energizar lo que es el circuito. Luego vamos a pulsar el pulsador de marcha, lo que permite que la corriente ingrese y se energice el contactor X. Entonces, sus contactores auxiliares de X, como CRX1, se autoenclava. Una vez que se autoenclava, X2 se cierra y energiza al contactor D. Entonces el contactor D se energiza también, se energiza el contactor D2 igual, y el pulsador derecho se energiza y se enciende, entonces el contactor D está energizado. Esto va a estar funcionando hasta que llega al final de carrera 2. El final de carrera 2 se va a cesar y también sus contactos, y se va a energizar lo que es el temporizador T. El temporizador nos dice que se va a detener al contactor D, que nos indica que el giro a la derecha por 5 minutos en el final de carrera 2. Luego, entonces, se autoenclava el temporizador T y sus contactos T1 se cierran hasta que terminan los 5 minutos. Una vez que pasan los 5 minutos, se desenergiza el temporizador, se desenergiza también el final de carrera 2, y esto seguirá corriendo, o sea, ya se desenergiza también el temporizador y también el final de carrera 2. Eso seguirá permitiendo que el contactor D siga funcionando o permitiendo el traslado hacia la derecha. Esto funciona hacia la derecha hasta que se tape con lo que es el final de carrera 3, y una vez energizado este final de carrera, se energiza lo que es el contactor I. Esto indica que el movimiento o giro será hacia la izquierda. Una vez que llega al final de carrera 3, se tiene que energizar el contactor I. El contactor D se va a desenergizar y se va a autoenclavar el contactor I hasta que llegue al final de carrera 1. Cuando termina de correr hasta el final de carrera 1, se va a cesar y se va a abrir el final de carrera 3. Cuando se abre el final de carrera 3, se va a desenergizar el contactor X y se desenergiza también lo que es el circuito, y esto hasta que el operador así lo requiera. Hasta que el operador vuelva a lo que es pulsar el pulsador de marcha, se energiza X, donde X2 se cierra, y se energiza D, que empieza a girar a la derecha. Y empieza a girar a la derecha y se encuentra con lo que es el final de carrera 2. El final de carrera 2 energiza el temporizador T por 5 minutos. Se desenclava el temporizador T1, desenergiza también el temporizador T2, y sigue girando hacia la derecha hasta que llega al final de carrera 3. Llega al final de carrera 3 y se energiza lo que es el temporizador I. Después se desenergiza también el temporizador D. Cuando D1 se abra, energiza el temporizador
y se autoenclava el I2. Y todo esto va a llegar hasta el final de carrera 3. Una vez llegado a este final de carrera 3, se va a abrir, se va a desenergizar X. Y así sucesivamente va a seguir el ciclo. Cuando se desenergiza el pulsador D, se cerrará lo que es D2 y se enciende el pulsador de marcha derecha. Cuando se energiza el pulsador I, se abren los contactos D2 y se energiza el pulsador de marcha de izquierda. Esa sería la explicación del circuito. Siguiente, por favor. Continuando con el ejercicio 6, este ejercicio también es similar al anterior. La diferencia es que en este ejercicio se va a usar lo que es el arranque de partida suave, donde el motor es de 10 CV, 220 voltios, y de 8 polos, 50 Hz, y de corriente alterna. El arranque, como se indicó en el ejercicio, el arranque es de partida suave. Lo que se puede observar en la pantalla es el circuito de potencia trifilar que le corresponde, usando lo que es el arranque de partida suave de marca Sirius 3RW30, donde va a tener giro tanto a la izquierda y a la derecha. Siguiente, por favor. Acá en este ejercicio el tiempo de parada es 3 minutos, como se puede observar en la pequeña imagen que está al lado izquierdo. Bueno, en el lado derecho está el circuito de mando. Explicando con el circuito de mando, como la alimentación es 220, entonces corresponde lo que es R y S para lo que es la alimentación. Ahora, empezando a explicar el circuito, podemos empezar a decir de que la diferencia en este ejercicio, como se mencionó, es el arrancador de partida suave, donde tenemos que primeramente energizar lo que es el arrancador de partida suave, hacia la derecha o izquierda, y esto se alimentará con el arrancador de partida suave. Y la otra diferencia es que también el temporizador solo va a contar hasta 3 minutos. Bueno, se empieza el circuito energizando el pulsador de marcha. Esto energizará lo que es el contactor X. X1 se cierra y se va a autoenclavar lo que es X1. Entonces X1 se cierra y X2 también se cerrará. Esto energizará el contactor D, que hace que el motor gire hacia la derecha. Esto hasta que llegue al final de carrera 2. En su contacto 1, entonces llegará al final de carrera 2 y se energizará lo que es el temporizador T, donde T1 se va a cerrar y se va a autoenclavar con el temporizador T, hasta que permite su conteo de 3 minutos. Después de transcurrir ese tiempo, se desenergiza el temporizador T y el motor de derecha va a seguir funcionando. Luego el contactor D sigue energizado. Esto sucede hasta que llega al final de carrera 3. El final de carrera 3 se cierra y energiza el contactor I y hace que su autoenclavamiento del final de carrera 3 hasta que se desenergice I. Este I hace que D1 se cierre y el contactor D termine de funcionar. Es decir, que el giro hacia la derecha se detiene y empieza a girar a la izquierda con el siguiente movimiento. Y como el ejercicio es de un arrancador de partida suave, entonces tiene que energizar este arrancador, donde el contactor D y OI van a energizar al arrancador de partida suave. Si el contactor D se energiza, D2 se va a cerrar y esto irá energizando el arrancador de partida suave. Si se desenergiza D, se va a energizar lo que es el contactor I. Entonces I4 se va a cerrar y esto también se va a energizar al arrancador de partida suave para continuar con su ciclo. Eso sería. Va a continuar mi compañera. Bueno, voy a continuar con la exposición. El ejercicio número 7 nos dice: considera una cinta transportadora para una línea de producción que está acoplada a un motor de 5 CV, 4 polos, 380 voltios con capacidad de inversión de giro. La cinta transportadora debe ser accionada manualmente por un operador.
Inicialmente, esta se encuentra detenida y el objeto se halla en el extremo izquierdo, en el punto A. El operador acciona el motor y el objeto avance hacia el extremo derecho, punto B. El motor se detiene hasta que el operador termine su operación y acciona nuevamente el motor, enviando el objeto hasta la posición inicial, que sería el punto A. La operación se repite las veces que el operador así lo requiera. En el punto A y B se encuentran los finales de carrera F1 y F2, respectivamente. En el lado derecho podemos ver el circuito de potencia, 380 voltios, trifásico, 50 Hz, sus contactos derecha e izquierda, inversión de giro, jaula de ardilla, 5 CVs, 4 polos, 380 voltios. El ejercicio nos da todos los datos y se concluye que es un arranque directo con un trabajo pesado. Para el circuito de mando, acá podemos ver el análisis, el diagrama representativo del desplace del objeto. Entonces, el ejercicio nos dice que en un inicio el objeto se encuentra en el punto A con un final de carrera F1. Una vez que el operador acciona, el objeto va a desplazarse hasta el punto B, donde se va a encontrar con un final de carrera F2. Cuando el operador termine de realizar sus operaciones en el punto B, el operador debe accionar nuevamente la cinta y el objeto debe regresar al punto A. Entonces, para el circuito de mando, energizamos el circuito, pulsamos el pulsador de marcha derecha y esto va a energizar al contactor D. Energizado el contactor D, se van a energizar los contactos D1. Esto hace que se autoenclave el contactor D. Entonces, esto va a hacer que el motor gire a la derecha hasta que se encuentre en el final de carrera F2. El final de carrera F2 va a desenergizar sus contactos, o sea, va a abrirse los contactos y va a desenergizar al temporizador D. Y es aquí donde el operador va a poder realizar todas sus operaciones. Una vez terminadas sus operaciones, el ejercicio nos dice que el operador debe pulsar un pulsador de marcha izquierda para que el motor gire a la izquierda. Entonces, se pulsa el pulsador de marcha izquierda, se energiza el contactor I, se autoenclava I1 y se hace el autoenclavamiento y el motor empieza a girar hacia la izquierda hasta que llegue al final de carrera F1. Una vez que llegue al final de carrera F1, F1 va a abrirse y el contactor I va a detenerse y esto va a hacer que el motor se detenga en el punto A. Eso sería el circuito de mando, digamos, para que el operador, cada que lo requiera, pueda mover la cinta transportadora de derecha o de izquierda. Para sus pilotos tenemos que en un inicio y 3 y 4 van a estar cerrados porque no están energizados de los contactos D y los contactos C. Entonces el pulsador de parada rojo va a estar encendido. Una vez que se energiza D, se cierra de 4 y energiza el pulsador de marcha derecha. Esto nos dice que el objeto está avanzando hacia la derecha. Una vez que se desenergiza D, se va a energizar I cada que el operador así lo requiera. Y esto nos va a encender el pulsador de marcha izquierda. Esto nos indica que el objeto va a desplazarse hacia la izquierda. Y si hay alguna falla, se pone un pulsador de emergencia por si el circuito está fallando, el pulsador de emergencia desenergiza todo el circuito en sí. Eso sería para el ejercicio número 7. El ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos dice diseñe el circuito de potencia y mano de forma completa para la siguiente operación. Es una cinta transportadora que está acoplada a un motor jaula de ardilla de 10 CVs, 4 polos, 380 voltios, 50 Hz. La cinta debe poder desplazarse en ambos sentidos, de derecha a izquierda. En la izquierda encontramos el punto A y en la derecha encontramos el punto B. Inicialmente la cinta se encuentra en estado de reposo y el objeto está en el punto A. Una vez accionado el motor, el objeto debe dirigirse al punto B, donde se encuentra con un final de carrera F1. En este punto, el objeto debe detenerse por 10 segundos y pasados los 10 segundos, se accionará el motor hacia la izquierda y avanzará solo por 30 segundos. El motor hacia la izquierda debe avanzar por 30 segundos. Esta operación se repite si el operador así lo requiere. La tensión de mando es 380 voltios. Bueno,
los datos que nos da el ejercicio nos dice que no todo concluye, que va a ser un arranque directo con un trabajo pesado. En el circuito de potencia tenemos que es un motor jaula de ardilla de 10 CV, 4 polos, inversión de giro y 380, los contactos de derecha y de izquierda. Para el circuito de mando, como ya habíamos dicho, el objeto empieza en el punto A, va hasta el punto B, donde se encuentra con un final de carrera F1. En el punto B se va a detener por 10 segundos y pasados los 10 segundos va a avanzar 30 segundos hasta avanza los 30 segundos y ahí se detiene el objeto. Entonces, lo que sucede en el circuito de mando sería el operario pulsa el pulsador de marcha, lo que va a energizar el contactor A. Esto hace que los contactos auxiliares del contactor A se cierren. A1 se cierra y energiza. Y se autoenclava y va energizando A, por más que el pulsador de marcha esté abierto, ¿no? Energiza A. Entonces, como el contactor A está energizado, cierra los contactos A2 y energiza al contactor D. Esto hace que el motor gire hacia la derecha y avance hasta que llegue a un final de carrera F1. Una vez que llega al final de carrera F1, F1 se cierra, se acciona X y se acciona el contactor T. Se acciona el contactor X y se energiza las bobinas del temporizador T. Una vez energizado el temporizador T, nos dice que se detiene 10 segundos en el punto B. Entonces, cuenta los 10 segundos y el temporizador T se desenergiza y se cierra los contactos T1. Entonces, T1 se cierra y lo que nos dice que se va a energizar Y, el pulsador de marcha izquierdo, y se energiza y esto nos dice que el objeto va a avanzar hacia la izquierda por 30 segundos. Entonces, se energiza Y y se energiza el temporizador S con 30 segundos. Entonces, el objeto avanza 30 segundos. Una vez terminado el conteo de S, del temporizador S, se abre el contacto S1 y se desenergiza A. Desenergizando A, se desenergiza todo el circuito, ¿no? Si el operador así lo requiere, pulsa de nuevo el pulsador de marcha, energiza el contactor A, A energiza D, D avanza hasta el final de carrera F1, F1 se cierra, energizamos X. Al energizar X hacemos que D se detenga, porque si X se energiza, se abre los contactos X1 y se desenergiza el contactor D. Entonces, para eso es muy importante aquí el contactor X. Entonces, se energiza X, se energiza el temporizador T, se queda 10 segundos el objeto, se termina el conteo de 10 segundos, se cierran los contactos T1 y energiza el contactor Y, que hace que avance hacia la izquierda por 30 segundos. Pasados los 30 segundos, se desenergiza todo el circuito. Eso sería respecto al ejercicio 8. Bueno, continuando con la exposición, en el ejercicio 9, se considera una cinta transportadora que transporta un objeto, el mismo que es manejado manualmente por un operador. Esta cinta está acoplada a un motor jaula de ardilla de 1 CV, 8 polos, 380 voltios y 3.1 segundos, y un tiempo de parada del motor de 12 segundos. La cinta puede desplazarse en ambos sentidos, a derecha o izquierda, a requerimiento del operador. En el instante inicial, la cinta está detenida y el objeto se encuentra en el extremo izquierdo de la cinta, es decir, en el punto A. Este objeto será transportado desde este punto hasta el punto B, ubicado en el centro entre A y C, donde reposará 5 minutos y luego continuará su recorrido automáticamente hasta el punto C, para luego retornar automáticamente hasta el punto A, sin detenerse en el punto B y cumplir su ciclo. Este ciclo debe repetirse solo si el operador así lo requiere. El punto A está ubicado en el extremo izquierdo, a su izquierda, donde está instalado el final de carrera F1, que es accionado cada vez que el objeto está en esta posición. De igual forma, el punto B y C en
el que también están instalados los finales de carrera F2 y F3 respectivamente. Para este circuito se pide elaborar el circuito de potencia trifilar completo y el diseño de circuito de mando o control, incluyendo señalización de giro de izquierda a derecha. Bueno, en este tenemos un circuito de potencia de arranque directo con inversión de giro. Seguidamente en el circuito de mando, siguiente por favor. Bueno, seguidamente tenemos en este circuito de mando que inicialmente se tiene el circuito en el cual inicia el funcionamiento una vez accionado el pulsador de marcha PMD y se energiza el contactor X, el cual tiene en cuenta el contactor X1 que se va a cerrar enclavando la línea de alimentación en el contactor X. Al mismo tiempo, el contactor auxiliar X2 se va a cerrar energizando al contactor D, del cual el contactor auxiliar D1 se abrirá, evitando así que se pueda energizar accidentalmente el contactor Y. Al mismo tiempo, vamos a tener que el contactor auxiliar D3 se abre energizando y enclavando el piloto de no operación P, y el contactor D tiene en cuenta tiene sus contactos principales en el circuito de potencia y que estos los va a cerrar para así energizar el motor y dándole un giro a derecha, donde el objeto va a pasar del punto A al punto B. Una vez el objeto en el punto B se accionará lo que es el final de carrera F2, el cual se va a cerrar el circuito y va a energizar el temporizador con retardo a la desconexión T. Este toma en cuenta el auxiliar T1, el cual se cierra autoenclavando la línea de alimentación en el temporizador T. Al mismo tiempo, vamos a tener que se va a abrir el contacto auxiliar T2, desenergizando el contactor D, y con su contacto auxiliar D1, este se volverá a cerrar, permitiendo la alimentación del contactor Y. El contacto D2 se abre, desenergizando y apagando el piloto de operación PD, y el contacto auxiliar D3 abierto, que se encontraba abierto, se va a cerrar energizando el piloto de no operación P. Una vez siendo energizado el temporizador T, este contará un tiempo y posteriormente el contactor auxiliar T1 va a cambiar su posición inicial y se desenergiza el auxiliar T1 para cambiar a el contactor T2. Se cierra y energiza el contactor D. Seguidamente, el contactor auxiliar D2 se volverá a cerrar energizando el piloto PD y el contactor auxiliar D3 se abrirá desenergizando el piloto P. El contactor D tiene en cuenta sus principales circuitos en el circuito de potencia y se cerrarán y energizarán al motor, el cual accionará el final de carrera F3 y abrirá el contactor X, para que el contactor X1 se desenclave en la línea de alimentación. El contactor X2 se abrirá desenergizando a D y se cerrará el contactor D1. Asimismo, el contactor Y se va a energizar. Para esto, seguidamente, el contactor auxiliar D2 se abrirá apagando el piloto PD y el contactor auxiliar D3 abierto, que se encontraba así, se cerrará energizando el piloto P. Y como D tiene sus contactos en el circuito de potencia, este se abre deteniendo el motor. Al mismo tiempo, el final de carrera F3-1 será accionado y se energiza el contactor K, el cual cerrará K1 enclavando la línea de alimentación en K. Seguidamente vamos a tener que se va a energizar el temporizador R, el cual contará con el tiempo T. Luego de este conteo de que suceda T, el contactor R cambia sus contactos auxiliares de estado y el contactor auxiliar R1, que se encontraba abierto, se va a cerrar y va a energizar lo que es el contactor Y. Asimismo, se va a autoenclavar el que estaba energizado el contactor Y, se va a proceder a autoenclavar el contactor auxiliar I1. Para lo cual la línea de alimentación de I2 se abrirá y se desenergizará el contactor K. Seguidamente, K1 se abrirá desenclavando y desenergizando la línea de alimentación y por tanto se va a desenergizar R. El temporizador R se desenergiza y se abrirá el contacto auxiliar R1. Pero el contacto Y seguirá encendido, esto debido a que está enclavado por I1.
Al mismo tiempo, el contactor I3 se abrirá evitando de que se pueda energizar accidentalmente el contactor D. Y el contactor auxiliar I2 se cerrará encendiendo el P1 y el contacto auxiliar I3 se abrirá y se desenergizará apagando el piloto P. Como el contactor I tiene sus contactos auxiliares en el circuito de potencia, estos se van a conectar y harán que el motor gire de izquierda hacia la izquierda. Por tanto, el objeto irá del punto C al punto B y al llegar al punto B se accionará el final de carrera F2 cerrando el circuito, pero el temporizador T no se va a desenergizar ya que el contacto auxiliar I4 está abierto y por ende el motor gira hacia izquierda y el objeto se traslada del punto B al punto A. Una vez en el punto A, se va a accionar el final de carrera F1 y el cual se está cerrando, se cerrará inicialmente una vez que este final de carrera esté accionado. Se desenergiza el contactor I y por ende el contactor auxiliar I1 se abre desenclavando la línea de alimentación en I. El contacto auxiliar I2 se cierra y permite la energización del contactor K. Asimismo, el contactor I3 se cierra y acciona el contacto I, energizando al contacto D. El contacto auxiliar I5 se abre y se desenergiza el piloto PI, y el contacto auxiliar I3 se cierra energizando y encendiendo el piloto de no operación P. Los contactos principales de I en el circuito harán que el motor se detenga, y finalizando el ciclo de operación, esperando una nueva operación a partir del accionamiento del pulsador de marcha PMD. En este circuito se tiene en cuenta el pulsador de emergencia PE. Este puede ser accionado en cualquier momento para una apagada de emergencia. Y asimismo, este pulsador se queda enclavado y no será conectado nuevamente hasta que se gire la perilla, la cual está en contacto en la conexión. E inicia nuevamente el ciclo del motor. Siguiente, por favor. Bueno, en el ejercicio 10, igual se considera una cinta transportadora que está operada de forma manual por un operador e instalada en un proceso industrial. Esta cinta está acoplada a un motor jaula de ardilla de 10 CV, 380 voltios, 8 polos y tiene una velocidad muy baja. En este instante, la cinta está detenida y un objeto está ubicado sobre la misma en la parte del punto central C. Dos fines de carrera adicionalmente están instalados, uno en el punto A y otro en el extremo izquierdo suyo y otro en el punto B, ubicado a su extremo derecho, con una carrera de 5 metros de distancia entre ambos puntos. En este se elabora su circuito de potencia, el diseño del circuito de mando o control complejo que permita al operador lo siguiente. Si el objeto se encuentra en un punto medio punto C entre A y B y la cinta puede funcionar a izquierda o derecha dependiendo del operador, pero si el objeto está en el punto A, el motor debe estar detenido y la cinta no puede trasladarse más a izquierda, habilitándose solo la operación de transporte a derecha. Si en este estado el operador da la orden de marcha a derecha, se desplazará hasta el punto B, punto en el que se detiene automáticamente y ya no podrá transportar más a derecha, solo a izquierda, de la misma forma anterior. Para el mando se toma en cuenta que debe controlarse que el eje esté detenido para el cambio de sentido de transporte. El tiempo de eje detenido es un segundo y se incluye la señalización completa. Bueno, en el circuito de potencia tenemos que es un circuito estrella delta con una inversión de giro. En este, el contactor D entra con el contactor E cuando va hacia derecha. Luego de un cierto tiempo, el contactor E se va a desenergizar y el contactor D se energiza. Y ese se queda en esa posición hasta que el motor se detenga. Con el motor detenido, se inicia el giro a izquierda, entrando al mismo tiempo el contactor I con el contactor D. Y luego de un cierto tiempo, I también se va a desenergizar y entra el contactor D y se queda en esa posición. Siguiente, por favor. Bueno, en esta configuración tenemos de que se va a iniciar el circuito de mando con el funcionamiento de accionando el pulsador de marcha PMD. Y en este, al igual que el anterior, bueno, tiene algunas características en donde
el motor se va a detener por tener dos pulsadores. Cuando este, cuando esté en el final de carrera A, estará abierto y no dejará accionar al pulsador de marcha izquierdo. En cambio, sí dejará el derecho. Y cuando este esté en el extremo derecho, será distinto. El final de carrera B estará abierto sin poder utilizar el PMD, pero sí el pulsador de marcha a izquierda. Seguidamente, este cuenta con un temporizador de cortocircuito que, una vez energizado el contactor T1, este se abrirá y una vez que se desenergice, recién contará un segundo y el T1 se volverá a cerrar. Asimismo, en su configuración vamos a tener que tiene lo que es R1 y R2, que es una configuración con un punto común y dos clavijas. Para R1 y R2, el R1 es normalmente cerrado y R2 abierto. Después de un tiempo que va a pasar en el temporizador, se irá de R1 a R2 para energizar el contactor A y desenergizando el contactor E. Y esto se lo conoce casi como un conmutador. Para finalizar el ciclo de operación, se espera que llegue una nueva operación a partir del accionamiento del pulsador de marcha PMD y se toma en cuenta, igual que el anterior ejercicio, el pulsador de emergencia, que se queda enclavado y no será contactado nuevamente hasta que se gire la perilla y este que esté en contacto puede hacer conexión iniciando o reseteando nuevamente el ciclo del motor. Eso. Bueno, perfecto, ya acabaron su exposición y son ahora por las bandas transportadoras para el primer parcial. El diseño va a ser el mismo de potencia, así que vamos a ver que si sale de este grupo algún ejercicio. Ya. ¿Me dan un momento para que califique al grupo?
Ya. La nota del grupo de su exposición va a ser de 19. Está todo bien. Lo único era un poco más de variación en los ejercicios. Solo es puro cinta transportadora, pero todo está bien al punto que he visto. Y en estos casos, un momento, por favor. En estos casos, cuando hagan este tipo de mandos, no se olviden ponerlo a cuánto voltaje está trabajando en este punto. Aquí le falta la anotación de 220. Hay ejercicios que los tienen y hay otros que, como en este caso, se les pasó, pero no se pasan esos puntitos. Aquí igual se les ha pasado. Hay otros ejercicios que ya vienen, como este de acá. Luego de ahí, posteriormente, todos tienen una nomenclatura en potencia, así que está bien. Ya no están, todos esos puntos van a tener su validez en el examen. Y solo sería esa la observación que tiene. Porque luego de ahí es el único en el punto que sea, algunos no lo han puesto, otros no lo han puesto. Pero no se olviden, igual aquí tienen que poner el voltaje de trabajo del mando. Ahora, el tablero está bien de ponerlo siempre y cuando el mismo problema te lo pida. Si no especifico que pongan en el problema un tablero, no hay necesidad de que lo dibujen, pero legalmente todos los ejercicios de mando deberían tener por obligación su tablero. Pero si no lo pido en el problema, no lo hago. No hay necesidad de eso. Ahora, hasta ahí, ¿tienen algo que decir el grupo? ¿Están conformes con su nota? Ya, bueno. Todo bien, Inge, gracias. Ya, ahora, bueno. Ya dándoles la nota todo, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios nomás. Bueno, vamos a repasar prácticamente los ejercicios de Delta y de la Estrella y uno de autotrafo para que se den, para que repasemos prácticamente el tipo de conexión más que nada en el circuito de potencia. Luego vamos a repasar un poco de para qué son cada tipo de componentes, si es que alguno no ha tomado el apunte, todo eso. Y le daremos un tiempo de 15 minutos. A las 7 en punto vamos a empezar la clase otra vez, para que así el grupo que exponga pueda descansar un momento. A las 7 en punto empezamos entonces con la resolución de ejercicios.
Ya. Bueno, prosiguiendo con lo que ayer estábamos haciendo, este es otro ejercicio que prácticamente solo vamos a ver aquí el simplificado. Luego vamos a ir a repasar los otros ejercicios. Ya en este punto, este ejercicio nos dice que son motores jaula de ardilla. Son tres motores pequeños de 7 CVs a 380 voltios, 4 polos. Tienen un arranque sucesivo. El primero tiene un arranque instantáneo. Eso significa que el primer motor, cuando demos la pulsación de marcha, va a empezar su funcionamiento. El segundo motor va a tener un ingreso 3 minutos después del primero. Entonces, el motor B va a entrar 3 minutos después del A. Y el tercer motor va a entrar otros 3 minutos después del segundo. Eso significa que el C entra 3 minutos después del B y 6 minutos después del A. Para este problema, nos dice que como protección tenemos que usar un disyuntor termomagnético. Entonces, directamente el disyuntor termomagnético por petición del problema. Aunque es una conexión directa, bastaba con un fusible, pero nos pide usar disyuntor termomagnético. El tiempo de partida para el motor es de 2.3 segundos. Tiene una corriente de cortocircuito de 2 kiloamperes y una corriente de sobrecarga de 73 amperes a 5 horas. Esto puede ser un problema para dimensionamiento, ya que tenemos todos los datos de la corriente de sobrecarga y corriente de cortocircuito y el tiempo de partida. Pero en este momento estamos haciendo el mando. Esto de aquí de la comprobación ya se ha visto bastante y es lo mismo para todos. Entonces, tenemos que nuestra línea va a ser a 380 voltios, tres fases. Cada motor va a tener un disyuntor termomagnético como pide el problema, su contactor de mando y ambos, como no nos especifica el giro por defecto, nos vamos hacia la derecha. Inge, una pregunta en ese ejercicio. Sí. Para la selección de los elementos, los componentes, si yo elijo, por ejemplo, el disyuntor termomagnético para el motor 1, ¿ese lo que he elegido va a ser el mismo para el motor 2 y 3? Claro, porque si te das cuenta, los motores son lo mismo, mismo tamaño o mismo voltaje de alimentación. Entonces, el disyuntor es lo mismo, pero el problema nos dice que cada uno tiene que tener su disyuntor termomagnético. Entonces, un disyuntor termomagnético de A, otro para B y otro para C. Solo la nomenclatura varía. Ah, ya. Entonces, el disyuntor que voy a seleccionar va a ser el mismo para los tres, ¿verdad? ¿Igual en los contactores? Igual los contactores. Es lo mismo para todos, solo que el problema te pide que sean diferentes. Sí. Podrías haber puesto la alimentación directamente un disyuntor termomagnético para los tres y se dividía la fase en los contactores. Y así solo tendrías un elemento, pero como nos dice, para cada uno de manera indistinta, un disyuntor termomagnético, por eso se le pone así. Solo porque el problema te lo pide. Si no te lo pide el problema, puedes hacer un esquema más simple con un fusible, más simple incluso, ya no un disyuntor termomagnético y los contactores. Como nos pide que tengan sus propios disyuntores cada motor, para la parte de protección del mando vamos a usar con fusibles, y si es que ocurriese algún problema en alguno de los motores de forma indistinta, cada disyuntor termomagnético tiene que tener una leva en el momento de arranque, para que si pasa algo en alguno de los motores, todo el sistema de mando quede sin energía. Entonces, tienen sus fusibles como protección a nuestro sistema de mando y tiene los disyuntores termomagnéticos por si ocurre algo en alguno de los motores para parar todo el sistema. También tiene un pulsador de parada manual y el pulsador de arranque. El pulsador de arranque va a ser el mismo para todito el sistema. Entonces, este pulsador ingresa.
Nos dice que el problema, el primero que se activa es el motor 1, que es el que lo maneja el contactor A. Entonces, apenas ingresa, el contactor A tiene que energizarse. Y como este es un pulsador de que vuelva a su estado inicial una vez pulsado, una vez terminado el efecto de pulsación, necesitamos una realimentación para que ese contactor no se quede sin energía. Así que tenemos una leva del contactor A en este punto que está totalmente abierto en un principio. Una vez que se energiza, se cierra y tenemos todo este camino de este lado para que el contactor A se energice. La primera condición nos dice que una vez arrancado A, 3 minutos después tiene que arrancarse B. Entonces, de que hay un temporizador que va a estar programado 3 minutos. Una vez pasen los 3 minutos, esta leva se va a cerrar. Una vez cerrado esta leva, B va a actuar. Como no se le está quitando la energía al temporizador, no necesitamos una realimentación de B. Entonces, este temporizador va a quedar, su leva va a estar cerrada hasta que no se desactive A. Eso solo va a pasar si es que pasa algún error en los motores o el mismo usuario hace una parada de emergencia. Entonces, B entra. Lo propio, una vez energizado B, tiene que entrar 3 minutos después C. Entonces tenemos otro temporizador. Ese temporizador, igual que el Z, va a estar a 3 minutos. Lo mismo que el anterior caso. Esto no se va a abrir hasta que Z quede sin energía. Y eso solo va a pasar si ya sale. Entonces lo mismo. Pasa los 3 minutos y esto se cierra. Y no se va a volver a abrir hasta que quede sin energía H. Eso necesitaríamos que se salga Z. Para que se salga Z necesitamos que se salga A. O algunos de los disyuntores termomagnéticos se abra. Se va a mantener conectado hasta que termine el ciclo. Que eso depende del mismo operario. Entonces, ahí queda el inicio de nuestros motores. Los pilotos. Aquí tenemos pilotos directamente para cuando estén en un estado de reposo o parada. Tanto el motor ABC, estos no se van a estar prendidos siempre y cuando no hay energía. Una vez que se energicen, estas levas que están naturalmente cerradas se van a abrir. Y esto va a dejar de iluminarse. Estas levas que están naturalmente abiertas se van a cerrar una vez que se energice. Entonces estos son los pilotos de funcionamiento. Una vez que los motores estén en marcha, cada una de estas levas se va a ir abriendo, se va a ir cerrando. Al principio solo va a ser A. Entonces esto se apaga, esto prende, pero estos dos van a estar prendidos. Hasta que pasen los 3 minutos, esto se va a abrir, se va a apagar el B y esto se va a cerrar, esto se va a prender. Y otros 3 minutos para que esto se abra, se apague C y esto se cierre y se prenda C. Entonces tenemos los de funcionamiento. Y esto es cuando pase algún error en alguno de los motores, totalmente indistinto. Entonces PN se va a, como no depende esto, este error de algún tiempo dado, solo es un error que puede pasar en cualquier motor en cualquier instante, podemos poner un piloto de señalización que nos diga que en alguno de los motores hay una falla. También puedes ponerlo directamente 3 pilotos de señalización para determinar en qué motor está la falla. De esta manera solo nos dice que hay una falla en alguno de los 3 motores. Y el tablero de presentación directo, pulsador de parada, pulsador de marcha. Los pilotos de señalización cuando los puertos estén iniciados, cuando estén cerrados y cuando hay alguna falla. Reposo, marcha y falla. Hasta este punto, este ejercicio es bastante simple. No, ¿hay alguna duda? Lo único de este ejercicio, como les dije anteriormente, es si el problema te lo pide, tienes que diseñar según los términos que te diga. En este caso, te pide que sea sí o sea un disyuntor termomagnético individual. Así que tenemos que diseñar de esa manera nuestro sistema de potencia. Si no te pide nada específico en el diseño de potencial, lo haces como sabes, con un relé térmico y una conexión directa, bastaba para este problema.
ver. Esperan. Ok. Ya, aquí está. Volviendo al punto, es solo un pequeño repaso de los tipos de conexión y los puntos más importantes a seguir. Pueden seguir este mismo esquemático, lo único que tienen que tener en cuenta es la conexión del delta. Lo único que varía es que el primer pin se va al tercero, el primer pin se está yendo al tercero, el segundo se va al primero y el tercero va al segundo. Solo recorre, el primero se va hacia adelante y el resto se va hacia atrás en el mismo orden. Es el único punto que hay que tener cuidado en el delta. La estrella es como lo mismo, solo que va a tener la conexión de sus puntas conectadas entre sí. Ahora las corrientes. Para una corriente delta siempre va a ser raíz de 3 y para una corriente estrella va a ser entre 3. Para sus dimensionamientos. En esta parte, eso sería lo único que hay que recordar en el delta. La corriente nominal tiene un factor de multiplicación. Si el motor está trabajando, los datos que nos dan en 440, tiene un factor de multiplicación. En 380 es 1.11 y en 220 es de 2. Ese factor de multiplicación es lo único que hay que tener para la corriente nominal del motor. Y esa corriente nominal se replica en el resto de los elementos a dimensionar. Luego sería los valores de K. Cuando es menor a 40 es de 0.5, cuando está en el intervalo de 40 a 500 es de 0.4 y cuando es superior a 500 es de 0.3. Luego el resto viene de valores de catálogo directamente. Todos están en su catálogo. En el conexión delta estrella, ¿hay alguien que tenga alguna duda, algo que no entienda? Ya. Cuando hacen dimensionamiento, comúnmente lo dejan todos en voltaje de trabajo del contactor. Siempre tengan este dato extra, que es la corriente máxima que soporta el contactor. Superada esa corriente, los bornes se soldarían y no funcionaría el contactor como es debido. Siempre tenemos que tener eso, es como el dato de ruptura, cuánto puede soportar nuestro contactor. Ese dato siempre lo tienen que anotar después de los datos de trabajo de su contactor. Cada contactor aquí tiene también lo propio. Eso sería en conexión delta estrella. Esto está por acá. Hornos. Ya. En hornos lo único que es directamente el fusible y su contactor, y directamente viene el horno con su terminal en estrella. Los hornos siempre su numeración va a ser 1 o 2 porque son resistencias, no tiene más, son 3 resistencias directamente en una estrella. Luego el resto es lo mismo que hemos visto en la conexión de los motores. Ahora aquí lo único que tendrían que saberse extra es la fórmula del horno. La corriente, ¿no? La potencia del horno es igual a la raíz cuadrada de 3. Esta raíz, no se olviden, por el voltaje de trabajo del horno por su corriente nominal del horno por coseno de phi. En caso de hornos, coseno de phi va a ser 1. Estamos trabajando máxima potencia, así que su coseno de phi es 1. No va a haber ningún desfase de potencia. Entonces, con eso podemos decir que la corriente nominal es igual a la potencia del horno sobre el voltaje del horno por raíz de 3. Esta ecuación, no se olviden, cuidado que se estén olvidando, cuando hicimos hornos, hubo algunos que se olvidaron poner la raíz de 3. Con ese dato,
sí, va a variar bastante la corriente, y al variar la corriente prácticamente, bueno, todo su dimensionamiento va a variar. Y debido a eso, prácticamente el dimensionamiento estaría mal. Así que esta ecuación solo tómalo en cuenta. Luego hemos dicho que para hornos siempre vamos a utilizar fusibles Silicet. Entonces, ven un horno, ponen fusibles Silicet de entrada, no lo duden de eso. Y el otro fusible que tienen que tener cuidado para este caso son los Diaset. Los Diaset vamos a utilizarlo para motores, pero van a ser motores de rotor bobinado. Cuando vean un motor de rotor bobinado, si es que entra su pregunta, eso en el examen, el fusible que vayan a usar va a ser Diaset. Silicet para hornos, Diaset para el rotor bobinado. Cualquier otro tipo de motor, NH lento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro lo de los fusibles? Ingeniero, buenas noches. Sí. Tenía una consulta. Si se da el caso de que la corriente nominal de que estamos sacando para el horno no salga superior a los 100 amperios, ¿qué fusible vamos a utilizar? ¿Sigue Silicet? Porque los Silicet solo llegan hasta los 100 amperios. Sí, hay otro tipo de Silicet para eso, pero no es, ya no sería Silicet, es otro tipo de fusible. Pero no te preocupes, cuando yo voy a poner los hornos siempre para que llegue a su corriente menor a 100. En ese caso, déjame ver si aquí está. No, no tiene el otro fusible. Es otro tipo de fusible eso, que son para corrientes mucho mayores. Esos te vienen directamente para órdenes trifásicos, ya no vienen individuales como los fusibles. Pero ya. Yo me voy a encargar de que la corriente nunca salga mayor a 100. ¿Alguna otra duda? El mismo caso, pero en los motores rotor bobinado. Sí. En el caso de que supere los 100 amperes, sí, ¿utilizaríamos las tablas de O, los fusibles NH? No. Si rotor bobinado siempre utilizas en motores pequeños, así que imposible que te salga eso mayor así. Ahí está, amigo. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. ¿Podemos hacer el formulario en nuestro examen? Pero todo está en el catálogo. ¿Qué formulario vas a usar? El único que es ecuación sería este de acá, porque luego el resto no hay. El resto es directamente ubicar tu corriente. Y todo está en aquí. Si te fijas en los motores, incluso están los factores de multiplicación ahí en la parte de abajo, donde te dice cuánto tienes que multiplicar por qué voltaje. El único que no entraría en esto es, como dije, esta ecuación del horno. Porque si te vas a la tabla 1... las dos últimas, la penúltima hoja, ahí te dice directamente que todas las corrientes trabajan a 440 voltios. Si te vas a la parte del final, te dice para 380 voltios multiplicar por 1.1, para 220 voltios multiplicar por 2. Luego, ¿qué otro punto hemos dado? Nada más. Luego esto de los Silicet y Diaset ya es teoría nomás y no había ecuación. Sí o sí lo está en tu manual, todo está. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a hornos, eso sería todo. Luego de ahí es lo mismo dimensionamiento que hemos estado viendo hasta ahora. La estrella, su conexión. Ahora vamos. Autotrafo. En esto hemos dicho que es
siempre va a ser el disyuntor termomagnético, van a utilizar en este punto, en autotrafo. Para el giro de derecha e izquierda basta con que uno de los pines varíe directamente. Cambie nomás. En este caso, está viniendo primero, segundo, tercero. El primero se está yendo al primero, pero hay un intercambio entre el segundo y el tercero para el cambio de giro. Pueden cambiar el primero con el tercero, es lo mismo, igual va a cambiar el giro. Es lo único que nos dice el intercambio de un pin con el otro para el cambio de giro. Luego, los contactores tienen que estar ubicados de manera que uno excluya la alimentación directa al motor y el otro excluya todo el autotrafo. Esos dos contactores, como se ha visto en el mando, van a determinar en qué momento va a entrar esto y en qué momento va a ser una conexión directa. Y luego los otros contactores, la estrella puede estar, puede como un booster. Eso va a depender mucho del diseño del programa. Si no te dicen nada de la estrella, ustedes lo pueden ubicar una estrella. Pero si no dicen nada en el problema, lo aconsejable es que directamente pongan el autotrafo. Porque los taps ya están divididos con ese tiempo. Pero yo voy a si es que sale algún autotrafo, voy a especificar si van a usar la conexión estrella en un contactor o no van a utilizar una conexión estrella en ese punto. Y los contactores van a ser el número de taps que vaya a haber en el autotrafo. En este punto, eso es lo único que tendría que tener cuidado es en estos dos, en la ubicación y el tipo de su protección. Si no vas a usar disyuntor termomagnético, tiene que usar un fusible y relés. Pero eso va a depender mucho del motor, así que siempre utilicen disyuntor termomagnético directamente para autotrafo. En esto, ¿hay alguna duda en autotrafo? Yeah. En autotrafo todo es igual. Excepto el cálculo de carga. Cuando solo te da voltajes, directamente tienes que el voltaje que te da sobre el voltaje de alimentación. En este caso, la alimentación era de 220. Los voltajes que nos daban eran de 190 y 205. Puede ser la alimentación a 380. Y con eso vas a tener el factor de multiplicación de cada uno. Estos factores, lo único que nos va a decir es para el determinado contactor que vayamos a usar. En este caso, para el contactor M estamos usando el K1, entonces la corriente nominal que calculamos en un principio, que es la corriente que necesita el motor, se multiplica por el factor de K1 para este contactor de M. Y para el contactor de N es el K2, igual lo mismo, la corriente nominal por el factor de KN que hemos calculado, K2 que hemos calculado directo. Nos da la corriente de este contactor. Y para el último contactor directamente es sacar las corrientes para cada una de las Ks, K menos K1 menos K1 elevado al cuadrado, por la corriente nominal, lo mismo K2 menos K2 elevado al cuadrado, y la corriente mayor es la que vamos a utilizar. Eso es para nuestro contactor en estrella. Inge, buenas noches. Tenía una consulta. Más que todo era una duda, digamos, la práctica que hicimos de autotrafo, que dio en clases, en un enunciado decía la parte de que dice que para el TAP 1 era 85% de la tensión nominal. Digamos, con ese dato tendríamos que sacar el valor del TAP, ¿no? Cuando te da porcentajes, solo lo divides entre 100 y ese es el valor de K. Prácticamente si es 85 es 0.85, si es 65 va a ser 0.65. Es que tenía la duda de que pensé que era, digamos, ese 0.85 se multiplicaba por la corriente nominal del motor. No, esos ya son los valores. Prácticamente las Ks
son el porcentaje que representa esto. En este caso, el más difícil, como yo lo vi, era directamente el voltaje, que te diera directamente un voltaje. En cambio, cuando ya te da un porcentaje, solo lo representas en dividiéndolo entre 100. Entonces, ah, 85 es 0.85, ese ya es el valor de K. Prácticamente es el porcentaje. Estos son porcentajes. Aquí el K1 es 86% y el K2 es 93% de la tensión total. Ah, ya. Entonces, directamente lo multiplico y eso sería en sí el valor de mi A. Y eso sería el K. Sí, el valor de K. Y con eso ya le pasas a las corrientes. Las corrientes que van a circular por cada uno es dependiendo el TAP, como hemos dicho. En este caso, el N está para el TAP 2. Aquí entonces hay una corriente que está entrando y el TAP 2 está dando otra corriente. Eso sería la corriente nominal que está entrando por este campo. Se multiplica por la constante K2 y esa es la corriente que está fluyendo hacia el contactor N. Lo mismo es, la corriente nominal entra por este lado y el TAP 1 tiene un K. El K1 multiplicado por la corriente nominal es la corriente que está ingresando por el contactor M. Y como dijimos anteriormente, como es la última parte, también tiene una corriente determinada, pero esta corriente determinada va a ser la mayor. Y en ese punto, es en este caso K1 menos K1 elevado al cuadrado por su corriente nominal. 14.92, K2 menos K2 elevado al cuadrado por la corriente nominal, 3 puntos. De esas dos corrientes siempre escogemos la mayor. Ya, con eso, ¿hay alguna duda hasta este punto? Ya. Con eso sería prácticamente todas las conexiones, son delta estrella, autotrafo, conexión directa. Y la conexión directa es la más simple de todas, a menos que lo único que te pueden complicar en ese tipo de conexiones es que el mismo problema te escoja un protector, como en el anterior caso que nos pedía disyuntor termomagnético. Pero raro es el problema que te vaya a pedir ya un tipo de protección fija. Comúnmente solo te va a decir el tamaño del motor y diseñar todo desde cero. Ya. Ok, más había que ver bien. Como en este caso, aquí es lo mismo que el anterior ejercicio, pero en este punto lo único que hice fue eliminar la estrella. Puedo poner en el enunciado que voy a poner, si es que les toca algún autotrafo, voy a aclarar si es que van a usar la conexión estrella o no van a usarlo con un contactor. Si les digo que tiene que tener su contactor la conexión estrella, igual que el anterior ejercicio, van a tener que poner un contactor en esta parte. Pero si no les digo que utilicen el contactor, se elimina y directamente las borneras del autotrafo se van a conectar en estrella y el primer nivel de corriente va a ser el TAP 1. Pero eso ya es para el problema, solo para variar se hizo eso. Ya. Y como dije, en algunos enunciados te va a decir usa el disyuntor termomagnético. En otros enunciados no, pero si ves que es autotrafo, directamente use usted un disyuntor termomagnético. Eso sería todo en esta cosa, en cuestión del esquema de potencia. Ya, a ver. Luego algún dato de aquí que me estoy viendo. Los fusibles ya están. Sí, no hay nada que me esté olvidando, creo. Los otros de multiplicación igual ya están. Mm-hmm.
eso sería todo en cuestión de esquema de potencia. Ahora quiero que vean este ejercicio. Lo propio. Para la pregunta 3, resuélvanlo y solo háganme el esquema de potencia completo y la selección de componentes. E igual que los otros días, me lo envían al WhatsApp, por favor. Esto hasta las 8:15 les van a dar. ¿Solo es un motor? Sí. Perdón, ingeniero, ¿cuál dijo? La pregunta 3. Solo el esquema de potencia completo y el dimensionamiento de los componentes. Tienen tiempo de partida y corriente de cortocircuito. Y entonces, con esos datos ya se puede hacer la verificación.
Ya, algunos de sus compañeros ya me enviaron el ejercicio. Voy a estarlo revisando y como quedamos, el día de mañana voy a dar dos ejercicios más y con eso ya tendría los cuatro, de los cuales va a salir una pregunta del examen. Si tienen alguna duda, algo más, el día de mañana podríamos aclararlo. Y después de eso, estarían ya listos para dar su examen el día sábado. Como quedamos anteriormente, el sábado va a ser el examen a las 4 hasta las 7 y media. Ya, sin más que decir, que pasen una buena noche. Nos vemos el día de mañana.